Sigue Quintero, sigue Quintero. Llega el centro de Quintero, Fernández por atrás. Clemente que llegaba, que bien la hizo Silva. Su presencia está en un momento tremendo. Barraza quiere pasar, prefiere el centro, del otro lado la recibe López. Ahí Silva tiene que conectarse con la pelota, gira, se saca la marca, cambia la pierna, golazo, se saca la marca, cambió la pierna, el espacio era muy reducido, buscó otra vez el poste izquierdo, esta vez no alcanzó al Bill ni siquiera a incluir la maniobra. Un gol magnífico del uruguayo Silva. Nadie Verón. Sigo, sí, Siri, Verón al aro, Verón al aro, Verón, Verón, Verón. Notable, ahí la está peleando el delantero, lo busca Verón, viene como así, como acariciando la pelota, le pega un derechazo impresionante, está en el travesaño, nada puede hacer para dar una respuesta de inteligencia Lucchetti. Y Verón con esta jugada notable, una jugada para un cuadro, acaba de empatar el partido. Estaba recordando como ayer o como hoy, con campos tan pesados, con tanta agua, los jugadores cuando le pegaban de afuera se caían. Ganaba Marchand allí en la mitad de la cancha, se resbalaba Fernández. Pero sin embargo, se la lleva Erviti, 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 que bien la hiciste, qué golazo que vas a hacer. Observen cómo arranca, llega hasta el fondo, se frena, levantó la vista, Marcelo le anticipa, qué lindo gol que vas a hacer. Ahí le gana, crack, lo deja parado al defensor, hace el freno justo, lo acomoda para su pierna izquierda, levanta y él también acaricia esta pelota para un gol notable que le permite a Banfield ponerse en ventaja por 2-1. Qué viento que hay, tormenta impresionante ahora. Sí, levantó la tormenta Erviti, Falcioni lo gritó con toda la platea de Banfield. Un detalle que me alcanza nuestro productor general. El primer gol argentino en Banfield. La emoción de Walter Erviti. Lo que ha jugado, trabajó por la izquierda, lo habilitaron poco, ahora fue a buscar esta pelota de contra por la derecha. Levantó la vista.